¿Cuántas veces me seguirás llamando luz? En este momento estoy recibiendo una llamada, me está haciendo una videollamada luz desde Córdoba, desde Cundinamarca. Cundinamarca es el corazón de Colombia. Es en ese punto, ahí fue donde nací yo. Yo nací en Córdoba, Cundinamarca. Yo soy caparrapo, caparrapí. Caparrapí. La línea de tiempo que está codificada en la lineal de lo que es el libro que me tocó que leerme y que comencé a recorrer hasta el día de hoy, 23 de julio. Estamos a 23, 24, 25. Vamos a estar fuera de tiempo. Y me estoy tomando todo el tiempo necesario para respirar profundo, como lo hago yo. Es necesario que la humanidad de la superficie, la raza del planeta Tierra, esta raza, estas lineales de razas, aquí en la Tierra, en la que nos han enseñado en la universidad y en la escuela, que hay una sola Tierra, dicen, hay un solo planeta. Y no es así. No hay una sola tierra aquí. De hecho, hay millones de tierras aquí. Hay tierras que están rezagadas en este momento. No pudieron ascender en 1700, por ejemplo. En 1700, 1780, 1781. Más precisamente el 18 de mayo de 1781, la raza
de la tierra experimentó una ascensión porque ese día se manifestó en la tierra una ascensión cuando una de las energías pensamiento que es administrada por el banco supramental, por ese banco que está allá arriba, que es ese banco grande que administra estas unidades de pensamiento que en sus proyecciones hacia las dimensiones de la sombra, hacia las dimensiones de la materia, se han experimentado y han sido programadas como aviones no tripulados, esas energías pensamiento, se les robó el alma, ¿sí? Y se ha desarrollado todo un tipo de ingeniería desde hace miles de años, ¿no? Para que esas almas no pudieran tripular sus vehículos, para que esas almas se quedaran rezagadas siempre, siempre que la energía del sol va a enviar esa gran cantidad de energía, esa llamarada solar. La Tierra y el cosmos, el reloj galáctico, los planetas se van a alinear para motivar la evolución de la raza humana, ¿sí? Y siempre en ese momento donde muchas veces la carrera, ¿no? Porque nos lo enseñaron así, el éxito, tenemos que ser exitosos, tenemos que ser espirituales, tenemos que ser los mejores haciendo marketing espiritual también el día de hoy, ¿no? Y también tenemos que hacer la carrera, lo que está codificado en esa misma energía pensamiento que se está experimentando, que ha sido programada desde kinder, desde primaria, desde bachillerato, y que vive y se experimenta como que tiene que desarrollar una carrera, tiene que correr. No sé qué es lo que tiene que alcanzar. Yo, por ejemplo, ahorita se acaba de sentar aquí al frente mío Gladys. Y Gladys, por ejemplo, viene subiendo hasta este momento. Lleva 50 peldaños de una escalera, lleva Gladys, ¿no? Y Gladys se sienta aquí en la casa a descansar para tomar impulso, para acabar de subir. Es mucho. Nunca he subido loma. Ni a las tres cruces. Ah, y ahorita mismo acaba de desbloquear las tres cruces, que es donde está el tetraedro, una pirámide de luz que activa el solar de la sucursal del cielo. Ahí acabó de desbloquear ese meridiano, Gladys, colocándole la fuerza como madre que parió hijos. Que sabe lo que es parir un hijo, pero también sabe lo que es subir 50 grados aquí en la buitrera para llegar a la casa. ¡Hue de puta! ¡Hue de puta! Gracias, que yo me las tengo que subir. Yo a María Sol le dije, Gladys, ¿sabe qué le dije a María Sol? ¿Qué dije, Gladys? Ajá. ¿Y sabe qué tenemos que comprar nosotros? Tenemos que comprar un tarro de esos de vinagre, así sea de cristal o de plástico, y llenarlo por lo menos de 100 gelatinas de pata. Cada vez que subamos las gradas y lleguemos a la casa, se come una gelatina uno. Porque esas gradas es un ejercicio, ¿no? Sí, lógico, pero... Uy, pero también hay que estar alimentando el cartílago y el caucho de la rodilla. Porque el caucho se desgasta, si en empaque, ¿no? Que el platino me traquea cuando subo. Cierto. Yo me subo en cuatro. Gladys dice que va a subir en cuatro ahorita. Oh. Y Gladys fue a la tienda ahora, ¿no? Sí, a la tienda. Porque el día que no lo hago, una vez no lo jugué y salió. Sí. Yo voy a hacer y acompañé unas hierbitas. Eso, Gladys se va a limpiar porque Gladys es chamana también y curandera. Yo hay veces ofrezco el tabaco aquí como chamán, como indígena, desde los abuelos. Y Gladys también lleva las plantas. ¿Qué plantas compró Gladys? ¿Cilantro o qué? Hierbas para la sopa. Ah, yo pensé que sí. ¿Se va a hacer un baño de cilantro para abrir los caminos o qué? No se va a fumar ese cilantro, Gladys, con eso, ¿no? Ay, Gladys es una persona muy linda que yo la conozco desde que estaba adolescente. Yo cuando vivía en Meléndez con mi mamá,
Siempre veía a Gladys y qué sorpresa. Estamos ahorita al otro lado del río Meléndez. Y vi que Gladys una vez subía por aquí las gradas y yo la conozco, yo la he visto y claro, Gladys me dice que sí nos conocemos. Hace poco estuvo aquí en la casa Mario Vargas, que es el que repartía las lavadoras a domicilio, y dijo, ah, sí, yo claro, yo a Gladys la conozco. Ah, sí. ¿Y sí hablaste con Yamilé, Gladys? Sí, pero es que ayer llovió para ir a verme y ella A también lo, me dijo ibas a ir al otoño. a ir a ver ese local. Sí. Y estaba haciéndole una vuelta a mi hija, sacándole un registro de matrimonio y un registro civil Sí. en la notaría aquí en Tacuchipichape. Y Ajá. ayer me quedé todo el día y llegué como a las 5:30. 5:30 llegué. Y dije, me voy a hacer un sudadito y no había hierba. Había hierba, pero en la nevera las quemó. Pero ya va sudadito usted, ¿no? Y allá voy sudada también. Y sin hierba, ¿no? Y sin hierba. Sí, esa es la alegría, ¿no? Yo a Gladys le comparto también mi alegría de verla. Es una persona muy bella que me agrada su energía y le comparto que le doy gracias, que esta casa es la casa del sol naciente y que bien pueda, ya está la banca para que tome su descanso. Y el día que estaba haciendo la huerta, te Ahora doy yo gracias solo porque me vengo de trajiste una noche a colombiana. sentarse y Qué dormir. rico. Sí, hay veces, bajan los. Entonces, Sí. ese era el hermano donde yo vivía también había, y todo el mundo me quería. Sí. Hágale que eso no es nada. Sí, te entiendo. Un abrazo, Gladys. Bueno, amiguito, Estoy aquí chao. conversando con Nos vemos. Siga hablando. unos extraterrestres. Chao, mi vida. Eso, pero le escuché a Gladys la palabra chipichape. Chipichape es otro meridiano que desbloquea lo que llamamos la sucursal del cielo, refiriéndome al cuadrante aquí, ahora, en este tiempo y en este espacio, el cuadrante de cómo se desbloquean los meridianos para que se emplacen las naves que saltan, hacen salto hiperespacio desde las coordenadas estelares en las que se encuentran. Esas naves, cuando fuera de tiempo, la Tierra, que ya viene en cuarentena, ¿no? La Tierra en este momento está siendo en cuarentena, está siendo monitoreada para que todo ese virus, toda esa enfermedad, toda esa infección, ese odio. Yo ahora que estaba conversando conmigo, decía, debería de colocar un termómetro para medir la cantidad de energía de odio que le tienen a Álvaro Uribe, por ejemplo. Yo no sé cuántas personas odian a Álvaro Uribe. Entonces les quiero decir que el hecho de que Colombia sea un país tan dormido y tan rezagado en muchas líneas, muchos procesos de sus vehículos astral psíquico, obedece a que miles de almas somos responsables. Primero, porque somos en cierto sentido también una patria boba, ¿no? Que sigue permitiendo que nos gobiernen así. Y el hecho de que nos gobiernen así, que sean tan corruptos, que sean tan oscuros, que haya un cabal, que haya unos banqueros, que haya toda una ingeniería de los medios de comunicación para manipularlos con esas cifras. Eso es responsabilidad de todos nosotros. Y estoy hablando no de los que han votado, porque igual también votaron una cierta cantidad de energía. Hay mucha más responsabilidad en la matriz cuántica de la que conocen ustedes como República de Colombia. Porque ¿cuánta cantidad de odio, de rabia he depurado yo en mi vida como Robinson Reynosa Rubio, que todavía a esta altura, claro, todavía hay momentos donde Robinson, el agresivo, no. Robinson es este Robinson que está desbloqueando en este momento y que se está posicionando aquí desde la voz de mi ser, desde mi voz interior, y Robinson es un ser estelar. Robinson es un ser galáctico. Robinson es un extraterrestre, como lo son todos ustedes que están participando de esta experiencia que por la cantidad de flash fotónico, del cinturón fotónico, por la cantidad de energía se están desbloqueando
se están iluminando las energías, pensamientos, la parcela, la finca, el país, el continente de nuestra energía que se encuentra aquí funcionando en esta computadora Gaia Tierra. Y he depurado mucho una de mis encarnaciones que todavía traía esas memorias que elegí yo traer, esas memorias en mi lineal de mi encarnación, en la que he recorrido ya 38 años terrestres, pero alrededor de 380 años, porque a partir de los 9 años mi energía se potencializó más, porque a los 9 años una nave, cuando yo estaba sentado en el barrio Comuneros 1, estoy desbloqueando ahorita el meridiano, lo estoy haciendo desde aquí, el meridiano que guarda lo que ustedes conocen como el barrio Comuneros 1. Ahí también está Mojica. En ese meridiano de Mojica aterrizó un helicóptero militar con el presidente Gaviria, ahí cuando Mojica... ¿Cómo estás? Ah. Siéntate aquí, ¿no? Pero un momentico, siéntate aquí. Siéntate. Era mi hermano que me dedicó una canción, El Mochilero de la Luz. Vea, se los presento. Estoy hablando cuando estábamos formando este mismo arquetipo, cuando estábamos sentados en el barrio Mojica 2, y está sentado mi hermano al lado, y estoy sentado yo. Yo estoy de 9 años. ¿Cuántos años les llevo yo a usted? Yo tengo 31. ¿Cuántos años les llevo yo? Tengo 38. 7 años. 7 años. Yo tenía 9 años, entonces ¿cuántos años tenías tú? Dos. Tenías 2 añitos cuando estábamos sentados ahí en un cajoncito que mis papás, mi papá se lo trajo amarrado en una bicicleta por allá. Me acuerdo que todavía olía como a madera mojada, y se lo encontró por allá en otro barrio y lo amarró en la bicicleta con cochos de bicicleta y lo trajo a la casa, y en ese banquito nos sentamos los dos. ¿Y cómo es la canción del Mochilero de la Luz? Ah, buena carta. Pues la primera estrofa. Yo me acuerdo. Con la guitarra, ¿le olvidó? Bueno, ahí está tu vehículo, ¿no? Sí, estoy aquí compartiendo un momentico la palabra. Gracias por acompañar. ¿Me vas a decir algo, mía? No. ¿No? Entonces, me estaba refiriendo al meridiano de Mojica 1, Mojica 2, que fue donde la nave, cuando tenía 9 años, esa nave se puso frente a mí, encima de la casa que está al frente, en la casa que vivía un señor que se llamaba Jesús. Era un señor... De la lineal de la raza terrestre negra del África, ¿sí? Era un moreno alto, ¿sí? Jesús, siempre me sentaba al lado de él y él escuchaba música del Binomio de Oro de Rafael Orozco. Y esa una noche se presentó la nave y me desbloqueó y hizo que mis meridianos se aceleraran por la cantidad de energía fotónica que rompió gradualmente mis velos. No solamente a los 9 años, todos los niños que están ahora a los 9 años, su huevito áurico, su navecita en la que viene más encapsulada y abre sus ventanas y abre sus puertas y comienza también a programarse de toda la distorsión y la programación y las programaciones que ya se traen, que las traen las generaciones, que la trae papá y mamá y también sus miedos. Pero él también, con la energía que trae contenida y transportada en su nave, él también comienza a transitar, va eligiendo qué líneas le sirven a él para experimentar y evolucionar más rápido, qué necesita, de qué se puede alimentar de esas líneas, hasta que él también llega un momento donde se activa. En el tiempo, en el espacio y en la evolución, donde en ese momento, en esa encarnación, tiene que plasmar un legado, como todos los seres plasman un legado en su encarnación, todos los seres. Esta mañana tuve un diálogo con Norma, escuchando la voz, no a los hombres. No escuchemos a Robinson, no está hablando Robinson. Está hablando el comandante Astar Cheran, nombre, función, como bombero, como médico, como chamán, como abuelo, como mayor, como hermano mayor.
Estoy haciendo el ejercicio de parquear el avión para que la tripule, para que tripule ese avión. Estoy haciendo el ejercicio de parquear bien el vehículo correctamente donde dice pare. Estoy haciendo el ejercicio de primero, antes de iniciar este ejercicio, sentarme a conversar conmigo, sentirme cómo me siento, qué me muestra el cielo. Primero sentarme en la casa de los abuelos porque es correcto para mi código y lo enseño, que yo doy gracias a la lineal que llamamos Pachamama, abuelos, todo lo que está contenido y transportado y que dentro del triángulo sagrado son los guardianes del éter, del akáshico, de la tierra, porque ahí están las memorias también. Hablo del Perú. Hablo del Perú porque está guardada la alma, el almacén de la energía misma del regente 3, del cuadrante 3 de América Latina. Entonces, esta mañana hubo una llamada de la Argentina. Norma, está en Córdoba, Argentina, donde está Capilla del Monte. Ahí entonces se desbloqueó el meridiano de la nave nodriza de ERX. Entonces en ese instante hubo una divulgación que en una línea de tiempo ya está cargada en el planeta Tierra. Bariloche, Argentina, Eisenhower. Y la actualizó el presidente Obama. El presidente Obama fue reunido por la Confederación Galáctica en Bariloche y el presidente Eisenhower, que fue un militar, un general del ejército de los Estados Unidos, también estuvo en Bariloche con la Confederación Galáctica. Hay una divulgación de su hija, ¿no? Magdalena, que está divulgando la invasión extraterrestre y todo el plan de cómo se fue programando y cómo se fue infiltrando los colegios, las universidades, las iglesias, la política, la economía, los hospitales, tecnoquímicas, el grupo Aval, Canal RCN, Canal Caracol. Estoy acelerándolo más, ¿sí? ¿Cómo se infiltró toda esa energía del ITI negativo? ¿Cómo se infiltró para poder impedir la activación de la plantilla divina, la activación de la plantilla de la energía álmica de Colombia? ¿Cómo con la fuerza que ya ahora mismo sigue sosteniendo con mucha fuerza la misma energía de la Pachamama y la misma energía de la Madre Tierra que está funcionando y que se está experimentando en su línea de tiempo, cuya línea de tiempo es una línea de tiempo de una raza que ya tuvo un tiempo y un espacio en el solar y en la activación de sus meridianos, que nos dejó un legado los petroglifos, que nos dejó un legado los apus, los cerros sagrados, que nos dejó un legado los petroglifos, que está escrito en luz, como ahora mismo se hacen los hologramas en los campos de trigo en Inglaterra, en Rovella, Italia, también en Brasil y en Colombia, en el Valle de Quesada, porque también en Colombia, aquí a las afueras de Cali, hay un video que se registró como la nave dejó algo que es como el holograma del campo magnético y la nave dejó eso grabado en los pastos a las afueras de Cañas Gordas, aquí en Cali. ¿Cómo ahora las naves nodrizas dejaron que se debe de usar dióxido de cloro? Mi hermano que trabaja con la droguería, con Fandi, por ejemplo, que las naves extraterrestres dejaron en campos de trigo en Inglaterra un holograma que forma como la especie de un virus, de una pandemia, y cómo ellos dejan codificado que se debe usar dióxido de cloro porque eso impide y genera un escudo en el cuerpo inmunológico para que no entren, para que no funcionen estas bacterias y todo esto, que no soy químico, por eso no me pongo a hablar como químico. Y no lo hago porque esa no es mi línea de tiempo. Yo no soy un filósofo y no intento ser un profesor porque no soy profesor y no intento el mismo esfuerzo que hago de sostener una gran cantidad de energía
que viene de ese mensaje que igual yo lo estoy todavía desembarcando a través de mi vaso mental neuronal y que yo tengo que ejemplificarlo y trazarlo a través de mi vida y esto que es máster y holograma individual para todos los individuos y todos los habitantes de la Tierra, que si quieren que Colombia cambie, que si quieren que el mundo cambie, no más odio a Álvaro Uribe, no más odio a Donald Trump, porque no pueden seguir cargando más el campo astral de ese gregor psíquico, de esa nube oscura, como ahora mismo Cali está cargada de esa gran cantidad de energía oscura por la cantidad de miedo y de terrorismo que le están cargando a Cali para impedir que se desbloquee el meridiano, porque conocen tanto el meridiano que la tercera brigada y la tercera división tiene antenas, tiene radares que son pagados, que son tecnologías ITIS negativas que están aquí en Colombia porque las dio también los Estados Unidos, y eso a los Estados Unidos se los dieron los ITIS negativos. Son grandes tecnologías que pueden registrarlo cuando se están desbloqueando los meridianos y las naves quieren saltar hacia esta lineal, hacia este carrusel de tiempo y espacio. Y sin embargo hay una nave en este momento aquí en Cali, como están, todas las naves siempre están en sus estaciones. Las naves no es que vayan a venir, las naves están aquí, todas las naves de la Confederación Galáctica están aquí, solamente que hay energías que permiten que desbloqueen los meridianos y ellas se densifican y aparecen generando su luz, generan su luz cuando ionizan las partículas que están en la atmósfera, hacen, digamos, vamos a colocar este ejercicio, es un trompo que está girando a una velocidad, que si yo cojo esto y comienzo a girar a una velocidad, ilumino, genero luz, genero plasma, y esa energía que ustedes están viendo, esa luz que están viendo ahí, que muchos la pueden ver y se la pueden percibir psíquicamente también, esa energía que se está haciendo ahora, porque se está haciendo, es la energía de esa luz, de esas mismas partículas fotónicas que están aquí, y las encienden y las van calibrando a rojo, las van calibrando a esmeralda, por ejemplo. ¿Por qué en Medellín aparece una nave nodriza con luz esmeralda? ¿Por qué RCN, la cámara que está sostenida en la plazoleta Varela, RCN graba una nave en rojo? ¿Por qué se sintoniza el rojo, el semáforo en rojo, para que pare la distorsión de distorsor que está codificada en el ITI negativo, que funciona a través de la infiltración, donde muchas veces los periodistas o las personas que trabajan en un canal de televisión no tienen ni idea que están prestando su psiquis y que muchas veces desde su misma ética tienen que aparecer en los medios de comunicación hablando mentiras, sosteniendo mentiras, cuando ellos mismos van a su casa y pueden sentir en su corazón que a todos nos están mintiendo? Como un periodista, como personas que están al frente de un medio de comunicación, ustedes pueden ver los periodistas en sus ojos, muchas veces ven la manera de sus labios, pueden registrar energía, cómo están mintiendo, cómo están mintiendo los periodistas de los canales RCN y Caracol. ¿Cómo se le caen las cosas al presidente Duque apenas está en vivo y en directo todos los días en Colombia? ¿Cómo las manos se le siente esa misma energía crónica de ese ITI negativo para llevarlo hasta ahí? Para no irnos al cabal y a la cábala oscura de todo lo que está por debajo de lo que ustedes llaman la Casa de Nariño del gobierno, la Casa Presidencial, donde ni siquiera Colombia se gobierna desde allá, donde solamente es una proyección, una simulación de algo que es un éter, pero que realmente las bases de ese gobierno, como gobierna el cabal, como gobierna el banquero, yo las tengo aquí al frente. Ahora mismo pueden estar aquí en Ciudad Jardín, y uno de esos cabales es el señor Ardila Lule, que debe de saber muy bien en su corazón, como se le dijo a Rockefeller cuando estaba saliendo del hospital, como se le gritaba que saliera del país. Hay carga de odio en esta línea mía. Se está cargando odio, ¿no? Pero estas personas, estos seres que están al frente del gobierno, estas personas que están al frente de los medios de comunicación, estas multinacionales,
tienen mucha responsabilidad en impedir que los meridianos no se activen para que se active el alma galáctica, para que se active la familia galáctica que está en la Tierra, para que la humanidad pueda entrar en una línea de conciencia y despertar más limpia para que se prepare a lo que ya está surgiendo en los cielos de la Tierra. Algo que ya no se puede impedir porque toda la ingeniería de la manera como se está funcionando también desde el cabal, cómo se está tratando de impedir con terrorismo, con miedo y con pánico, es para tapar con el sol, no solamente el sol ahora, porque ya no hay un solo sol, hay dos soles. ¿Sí? Hasta aquí, porque ya llegó la noche y cuando uno está en la Maloca o en la Casa María, uno le pregunta a los abuelos, abuelos, ya van a ser las 12 de la noche. Yo creo que ya el mensaje se ha entregado. ¿Será que hay alguna consulta o paramos el mambiadero? Y el abuelo dice, es mejor que cerremos el mambiadero, demos gracias, porque hasta aquí, hasta las 18 horas, ya fue suficiente mensaje. Creo que ya entendemos, ¿no? Y hay desbloqueo de los meridianos. Gladys, que estuvo aquí conmigo, desbloqueó el meridiano de Chipichape y fue muy contundente. Chipichape, Chicamocha, Chipichape, Chicamocha, Chipichape, Chicamocha, Pichindé, que son meridianos y que damos gracias porque responden a ejercicios, a líneas de tiempo de la raza que estuvo aquí, la Muisca y la Chicha de Bacatá, de Cundinamarca, a la Cansa María, a la Maloca del abuelo Antonio que está en Cundinamarca, que está levantando su casa, que responde a la palabra de los Kogis. Le reporto yo que su palabra y su energía se puede percibir en el campo psíquico. Y así en mi persona, así yo no haya llegado físicamente a todos los Kogis, o no siga sentado conmigo todos los días el abuelo Rodolfo y Agrecudo, o yo no haya ido al Amazonas, o no haya estado, o no tenga que usar tabacos todos los días, o usar todas las medicinas, o estar levantando una Maloca, o tener una finca, o estar recibiendo los bonos verdes de las ONGs de Europa. Sin embargo, internamente dentro de mí hay una carga de ese flash solar que ya más adelante ya se entiende y se puede sentir y se puede leer que está funcionando, de que todavía se esté sosteniendo tanto a Colombia por sus pagamentos, pues todavía no tiembla como ya debería de estar temblando en Colombia. Que hay una fuerza espíritu por los mamos, por todos estos seres, por mis hermanos de la familia galáctica, del círculo de palabra, del círculo femenino de sus tambores, la cota suma pinta, que es verdad, Colombia está siendo gobernada y sostenida porque ya los temblores. Sin embargo, ya hasta un punto, no solamente es una responsabilidad de los abuelos y de las naciones indígenas, no, también hay una responsabilidad de las otras almas y de los otros hermanos que siguen cargando a Colombia con odio. Y también para lo que está rezagado de esa raza de mi alma, de mi familia galáctica, que todavía siente que tiene que salir a hacer una marcha, una masa de protesta, a romper vidrios y a incendiar la conciencia con incendio, con rabia, con ira, cuando ahora la misma tierra no se puede seguir sosteniendo con eso. Y también entonces somos responsables de la dormida patria boba que tenemos. Entonces también asumir una responsabilidad y sentarse en los resguardos, en las Malocas, a preguntarse por qué todavía en su línea de tiempo de piel cobriza, que la traigo yo también, porque yo soy el cacique Túpac Amaru, porque me tocó que entender en mi encarnación que he depurado esa energía de rabia y de rebelión, y no solamente esa, y la del Che Guevara de guerrillero, que ya no se puede tener aquí una revolución y que no vamos a tomar a Colombia con las armas, y que eso ya se firmó fotónicamente en Colombia, en Cartagena, y que no era solamente entregar las armas, los fusiles, sino que primero son las armas psíquicas. Y desde el campo psíquico se proyectan automáticamente armas, no solamente automáticas, sino armas físicas. Que la proyección de que hayan tantas armas físicas es una proyección de odio que viene desde el campo psíquico, porque hay mucho odio. Entonces, un mensaje para Colombia. La mesa de los santos está temblando fuertemente y es la junta kármica. La mesa de los santos en Santander está temblando fuertemente, está transformando también, ¿no?
viendo la energía de la carga que tiene Argentina, la energía de Chile que tiene. Y aquí el corazón también responde, se siente un poco con taquicardia, siente un poco como que le falta el aire, porque es cantidad de energía la que tiene que transformar y transmutar desde acá, la energía emocional, las emociones. De repente se generan bucles donde vuelve y entra la energía en iras, en discusiones, pero yo felicito y doy gracias a la energía angelical, a la energía divina, a la energía de la luz violeta y el rayo rosa, porque rápidamente transmuta y transforma esa energía y la pone en equilibrio para que siga su lineal de responder como tripulantes de superficie y como alma galáctica. Ahora mismo comienzo a entender que ese mensaje sí es un mensaje que se puede recibir, y cuando uno dice que uno es un extraterrestre, que uno es un ser estelar, que uno es esta silueta o esta sombra que ya está modulando, que tiene su familia galáctica, y estamos hablando en serio, ¿no? Pero estamos hablando de que esto también tiene su transformación del paradigma, y que es desde adentro, que nuestro territorio, que nuestra maloca, que nuestras medicinas, todo esto está adentro. Que cómo más puedo yo ayudar a Colombia para que se salven más almas y no sigan tan dormidas y no siga habiendo patria boa, ve adentro. Perdona a Uribe, no más odio, no más rabia, no más ira. Y organiza tu territorio, como lo dicen los abuelos. Organice tu territorio. Así en algún momento durante el día tendió bien la cama, dobló la ropa. Algunas líneas está permitiendo que usted tome conciencia de que el día, de la luz que trazó durante el día hoy, obedece a que usted está poniendo en orden sus pensamientos. De mensaje que Cali tiene cargada una energía que es una vorágine de pensamientos desordenados. Y de mensaje para Cali, que en su lineal como familia galáctica no podemos desbloquear todavía la nueva economía, porque nos la quieren cobrar y quieren que la paguemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver en un mundo galáctico donde ya queremos ahora mismo decir que el sistema se caiga y que no haya más bancos y que los Illuminati? Pero cuando nosotros mismos, nuestra misma energía espíritu, tenemos productos y servicios que queremos que nos los paguen, y además con dinero, con plata, con dinero. Entonces, ¿cómo desbloqueamos ese meridiano? ¡Qué palabrote y qué pregunta! ¿Cómo desbloqueamos eso? ¿Cómo desbloqueamos eso? Lo desbloqueamos con servicio, pero con un servicio desinteresado y con una gran cantidad de lineal de renuncia. La persona que ustedes ven aquí es una persona que traía una lineal, porque en la carrera y en el éxito en el cual yo tenía que ser exitoso y tener una carrera, yo estaba programado porque era la lineal y más desde mi familia. Claro, yo tenía que tener un empleo, tener un buen sueldo. Un momento. Pero hace 15 años yo renuncié, y ahora llevo una lineal que para muchas personas yo soy un mantenido. Y es verdad, soy un mantenido. Pero yo agradezco a María Sol, que es la persona que me ha mantenido durante 7 años, que me ha sostenido durante 7 años, que yo a cambio le he dado de esa riqueza espiritual que se me ha permitido a mí para que también pueda tener una vida bonita, y que no es algo fácil. No es fácil una fusión entre dos dimensiones, no es fácil un acuerdo, no es fácil poder sostener los subrayos padre-madre, pero es algo muy bello en la misma experiencia de poder experimentar eso. Y si a mí nuevamente volviera el dueño, el ingenio de la cabaña, que yo era el escolta del ingenio de la cabaña, o volviera el coronel Riviñez de coordinadora mercantil, yo ahora mismo le diría, como me dijo cuando fui a salir de coordinadora mercantil, yo le diría: mi coronel,
yo sigo adelante. Es una maestría muy linda esta. Y he conocido muchas cosas. Yo era un hijo huérfano, ahora conocí a mis abuelos, sé de dónde vengo, sé dónde estoy y sé para dónde voy. Muy cabral. Doy gracias. Es un llamado del comandante de la Confederación Intergaláctica. Es un llamado que hace en este momento el código. Ese código de Astar Cheran, de comando de la Confederación Intergaláctica. Me gusta. Está bien. También está la NISO. Está la AGE. A mí me gusta Astar Cheran. Y no entiendo sino la esencia y la sustancia fotónica. La sustancia lumínica. Más allá, desde ahora mismo me van a decir que no. Que Alaniso mandó a decir que no le gusta que lo llamen a Astar Cheran, que él es Alaniso. Bueno. Yo soy Robinson Reynosa Rubio, PAL 3X33. Dime, mami. Ah, lo coloqué ahí al lado de la lavadora. Un abrazo. Viene algo bonito. Viene algo bello. Vamos a buscarlo un momento.